Vámonos ahora con Pati Chapoy. Pati Chapoy ayer estuvo con el Escorpión al volante. La entrevista se grabó el pasado lunes. Sí. Y se subió rapidísimo. Fíjate que aprovecharon el puente donde seguramente no había mucho tráfico alrededor. Eso fue una ventaja. La grabaron el lunes. La grabaron el lunes. Miércoles. Y entonces, pues, los días festivos en la Ciudad de México no hay tanto, tanto tráfico. Y entonces, en este caso, Pati Chapoy fue con el Escorpión al volante y muchos pensábamos que no le iba a contestar, pero no, le contestó todo. Y realmente lo que a mí me impactó fue que sí se metió a la dinámica, sí se prestó al personaje, mucho más que Luisito Comunica. O sea, mucho más que otros que se han subido. Pati le entró al juego, se divirtió, jugaba con él, bromeaba, decía cosas que no decía en otro lado, se sentía cómoda, como que Alejandro Montiel le cae bien. Mm. Y entonces... Es que él siempre ha hablado bien de ella, ¿no? Sí, porque él trabajó en el equipo de espectáculos. Él antes de ser el peluche en el estuche, trabajó ahí como reportero. Entonces, lo conoce perfectamente de años, ¿no? Al buen Alex. Y entonces, en esta entrevista, como que vimos una familiaridad, ¿no? Desde el inicio. Claro que él siguió siendo el mismo, ¿eh? Súper llevado, súper frontal, súper de que en momentos se llegó a burlar de ella, o sea... Sí, pero no le preguntó de Gloria Trevi, no le preguntó. No, de Gloria cosas. No le preguntó. Pero mira, te voy a decir exactamente qué pasó en esta entrevista. Por ejemplo, le insistía mucho de que si ella corre gente, y que si es esta malvada, este ser malvado, maligno, que corre a todo mundo. Y ella lo negó. Ella dice que ella le sugiere a TV Azteca y le dice a fulano de tal. Y luego ya TV Azteca lo contrata y TV Azteca lo corre. Yo digo, ay, las cosas no son así. No vamos a mentir por convivir. Aquí en vivo, en este programa, Marta Figueroa, ¿qué nos dijo? Que Pati Chapoy le cerró las puertas en Azteca. Claro. Y que Javier Alatorre se lo dijo. Que cuando Javier Alatorre la quería para algo del noticiero, le dijo, es que Pati no deja. Y Pati no deja. Dicho por Javier Alatorre, dicho por Marta Figueroa. Entonces, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿estás de acuerdo que ella fue quien decidió que finalmente Atala, si no firmaba un contrato, se iba a ir? Sí. ¿No? Todos los, hay demasiados testimonios en contra de esa versión de la Chapoy, de que ella es una santa palomita que no corre a nadie, porque hasta Platanito lo dijo, ¿no? Eso. Dice que hace poquito en una fiesta tuvieron a Platanito. Y que Platanito decía, en esa fiesta donde fue su marido, decía que Pati Chapoy lo... Que por culpa de ella, ¿no? Lo corrió, ajá. Sí, que por culpa de ella. O sea, es que también hay que entender que a esos niveles, y sobre todo en aquel momento cuando Platanito fue corrido, Pati estaba muy bien posicionada en Azteca. Y si Pati iba y le decía al alto mando, oye, como que no me encanta el humor de este, porque por esto, esto y esto, no es como una... Es una sugerencia... despídelo, pues no lo está diciendo el que abre la puerta, o no lo está diciendo la maquillista, lo está diciendo la Chapoy, claro, que tiene un alto cargo ahí. Yo esa versión, esta postura de no es cierto, yo no corro a nadie, todos son unos mentirosos, y dices, ay, no, no, no. Es como lo que dicen Andrea y Galilea, ¿no? Pues a lo mejor no dicen la palabra, córrelo, pero pues es que hay muchas versiones hay también, muchas, ¿no? Maneras de manipular, de decirlo sin decirlo. Eso, sí, de no mancharse las manos. Pero al final del día sí lo hace. Y Pati Chapoy es experta. Cuando algún tema de los que tratan en Ventaneando involucra a algún compa de ella, algún amigo, ¿quién lo dice? Bisoño, Pedrito. Se pasa la papa caliente, ¿no? Claro, siempre lo hace. Aparte, ni modo que le fuera a decir, sí, fíjate que he corrido mucha gente. Pues es lo que se esperaba. No les gusta, que no les gusta. No, pues imagínate la fama que se haría. Uy, si así... Sí. Sí, así. Bueno, hay tres cosas, producer, que fueron muy fuertes que se dijeron en ese lugar. Muy fuertes. Una, cuando habla de Alberto Ciurana, resulta que empieza a recordar la clásica historia de la crestomatía, de los derechos de copyright que Televisa la demandó. Y entonces ella dice, ah, pues sí, nos demandó Televisa porque en aquel momento el hoy difunto, pues... no estaba conforme con la competencia y nos demandaron. Sí. Entonces pregunta Alejandro Montiel, alias el Escorpión Dorado,
¿quién es el difunto? Y dijo, Ciurana. Pues ya no le quedó de otra. Pero fíjate con qué manera tan despectiva de... Es que siempre lo ha hecho. Mira, también cuando fue el escándalo de Raquel Vigorra, ya no le decía Raquel, le decía la cubana. Ajá. Entonces ya les pone como un mote. Sí, es un adjetivo calificativo, uh-huh, una forma de dirigirse hacia ellos, ¿no? O sea, sí, para no decir el nombre, ¿no? Exacto. Entonces, en ese caso fue el hoy difunto. Y yo digo, oye, estuvo rudo eso. Es como, ¿no?, cuando dicen el innombrable. Ándale. ¿No? O la innombrable. Como aquí, que tenemos un innombrable. Sí. Así, haz de cuenta. Luego, la operación Sopilote. Lo de Carmelita. Habló de la operación Sopilote. Es decir, cuando en los programas de espectáculos ya tienen preparada la semblanza, los videos, la crónica de que un famoso va a morir. Uh-huh. ¿Por qué? Toda su vida, todas sus historias. Todo. Se basan principalmente cuando los famosos se van al hospital durante un largo tiempo. O cuando ya tienen cierta edad. Son malos. Cuando tienen cierta edad. O cuando ya llegan a cierta edad. Entonces, ella dice, uh-huh, que sí es muy utilizada en los medios esta operación Sopilote. Que sí, suena siniestra, suena, uh-huh, suena ruda, suena fría, pero es una realidad. Es una práctica que tienen todas las empresas. Sí, periódicos, uh-huh, portales de internet. Para ganarle la nota, en cuanto alguien fallece, ya está, a los 5 minutos ya está la... Ya tienen el homenaje. Ya está el homenaje completito, porque ya lo tenían listo, obviamente. Obvio. Y el chiste es ganarle a la competencia, que es una práctica. Ella lo dice, hay quien no lo dice... Pero es ella una práctica honesta, común, claro. Hay que decirlo, o sea, suena rudísimo y suena una persona súper fría, pero fue así, muy así, honesta. Así trabajan las empresas, Limón. Pues sí, exactamente. Entonces ya, ya deben de... Y le pregunta sobre Carmen Salinas. Que si ya la tiene. Y dijo que sí. Sí, pues sí. Ya lo tiene. O sea, ya tienen todo preparado por si Carmen Salinas muere, ya tienen todo la semblanza. Ahora, yo digo, la familia ha de sentir horrible que se digan estas cosas. Por más que puedas tener frialdad y que el negocio y lo que quieras, pues cuando eres el afectado, debe doler, uh-huh, ¿no? Está feo. Es como los que van al IMSS, que trabajan en funerarias o dueños de funeraria o representante de funeraria y van a urgencias, cuando todavía no se muere la persona. Claro. Y a ofrecer su servicio. Oiga, ya que se le muere el difunto, pues aquí, mira, aquí le da. Sí, está horrible. Está feo. Está terrible, está feo. Y eso pasa. Sí, sí pasa y es feo. Pero entonces, a ver, la operación Sopilote ya está. Le preguntó sobre Chabelo y dijo que no lo tiene. ¿El de Chabelo no? Que dice que no. Pues, no, ya tiene, sabe que es inmortal. Que no tiene la operación Sopilote de Chabelo. Ajá. ¿Quién sabe? Dijo que no iba a decir los demás que ya tenía. Yo supongo que también tienen a Vicente Fernández. Pues, ¿tú crees? Uh-huh. De Carmen tienen un historias encarazadas o detrás del mito, no recuerdo, que aquí anda en YouTube. Uh-huh. Padrísimo, ¿eh? Hay material. Hay padre muchísimo material. Muchísimo. Contado de viva voz por Carmen Salinas. De Carmen Salinas, ¿cuánto material no tendrás? Bueno. Imagínate. Clienta frecuente. Todas las declaraciones chistosas que se ha aventado, ¿no? Clienta VIP del programa, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces al mes no sale? Bueno, y para cerrar, y con un duro golpe, pero así duro, hacia Daniel Bisogno. Va con denunciatoria. Porque cuando le pregunta si ya tiene o ha tenido a quien puede sustituirla, dijo, ya no lo quiero decir, dijo, porque ya la tenía. Uh-huh. Y entonces ella dice ahí, con el escorpión, que ya le había dicho a la Choco, a Jimena Pérez, que se quedara en su lugar. Uh-huh. Y Bisogno, papá, pues lo tiene a la derecha como el padre. A ver. Al hijo. Con Mara Patricia dijo que Pedro Sola. Ajá. Acá dice que la Choco, pero nunca dice que Bisogno. Pues no. O sea, a Bisogno nunca lo considera. Bisogno tiene más antigüedad que la Choco. Ajá. No que Pedrito, pero Pedrito casi tiene la edad de Patty. Sí. Entonces sí es como que, ay Dios, ¿dónde nos dejas al Muñe? Al Muñe lo ignora por total. Completo, no lo tiene en el panorama. Pero tampoco, pero mira. Es que, ¿por qué será? No es por los escándalos de Bisogno, ¿eh? Ajá. Porque si su favorita era la Choco, los problemas de Bisogno empezaron cuando la Choco se fue, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Los escándalos que sí. Tanto hemos relatado por aquí. Entonces yo creo que pues no lo considera a la altura, ¿no? ¡Y qué fuerte! Está feo. Qué fuerte para él, porque él sigue ahí al pie del cañón, ¿no? Queriendo un lugar. Es como cuando tú dices, ay, que estás esperando que te suban a ser jefe cuando el jefe se va a renunciar y no te suben y traen a alguien nuevo. ¿No será que por eso es tan rebelde? A lo mejor.
Dice, pues de tomo no voy a ser el soy jefe. Rebelde porque el mundo me porque hizo la Pati así, me hizo así. Porque nadie me ha tratado con amor. Oye, preferir a Pedrito, con todo respeto para Pedrito, pero pues ya está en edad de jubilarse. Pues es mayor que ella. ¿Y qué? Si se jubila ella, pues porque no Pedro. Pues es que el día que ella se vaya va a decir el yo qué hago cinco aquí. 5 años mayor.